el cumplimiento de las reglas para exportar a Estados Unidos por parte de la industria automotriz y de las autopartes va a contribuir a reducir la enorme diferencia que hay entre los salarios de México y su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Para tener la ventaja arancelaria, las plantas en México deberán contar con el valor de contenido laboral, se llama BCL, que exige que el salario debe ser por lo menos de $16 por hora. El costo laboral promedio que implica la fabricación de un auto en México es 60% menor al de los Estados Unidos, según la publicación conjunta del Senado y la Secretaría de Economía. La implementación del T-MEC, una prueba para América del Norte, el costo promedio en México para producir un vehículo es de $970, mientras que en Estados Unidos es de $2,425. Durante enero, la producción de vehículos en México decreció 14.91% respecto a diciembre y la exportación descendió 9.29%, con lo que en los dos casos se contabilizaron las mayores bajas en 5 meses, según dice el INEGI.